hasta este año estábamos dictando nada más que cursos de peluquería. Como vimos que la demanda es bastante grande, gracias a Dios, porque cada vez se encarece más ir a estudiar a Santa Fe, hemos analizado otras áreas, ya sea de depilación, maquillajes y también masajes, por ahora. Que pensamos más adelante también agregar manicuras y otras cosas más que la mujer siempre necesita. Bien. ¿Los diferentes cursos se realizan aquí en este lugar? Sí, aquí se distintos días, pero sí, en este lugar dictamos todos los cursos. Bien. Además de los cursos también, se lleva adelante la propuesta con los clientes que quieran cada uno de lo que ustedes tienen, ¿no? De la propuesta que está anunciando. Sí, sí, exactamente. También trabajamos cada una su área, así que cualquier clienta que quiera acercarse, bienvenida sea. Yo voy a hablar por mi rubro, que es mi rubro es peluquería, estoy tratando de traer todo lo nuevo, siempre haciendo cursos nuevos para traer todo lo que es las últimas tendencias. Eso es mi área. También aclaro que se dan para cada curso títulos, que son diplomas, no certificados. Diplomas que damos del instituto. En cuanto a las personas que pueden acceder a estos cursos, a las inscripciones, ¿qué características tienen? ¿Edades que tienen que tener? ¿Tienen que tener algún conocimiento previo? No, para nada. Mira, edades sí. Edades tiene que ser de 14, lo que es en mi área, te estoy hablando, después lo otro las chicas te dirán. En mi área tienen que ser mayores de 14 años, porque hay muchas chicas que no siguen el colegio secundario, entonces hacen algo más rápido para salir a laborar. O sea, que ya con 14 años pueden empezar lo que es peluquería. Obviamente que después se van a tener que ir especializando, haciendo algo más, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar también con las otras disciplinas, un poco pensando en qué o en cómo es la propuesta en cuanto a los materiales también que se necesitan para llevarlos adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy Raquel Frank, yo cubro el área de depilación. Se depila con rolones, el sistema español, así que rolones, cera, enseño todo eso para que a algunos les gusta más la cera, a otros les gusta más el rolón, así que bueno, enseño las dos opciones. Y yo voy a trabajo los lunes, todo el día, así que y no hay límites de edad en los cursos en eso, porque el que tiene ganas de aprender, aprende. Y bueno, los esperamos para eso y para también los trabajos también los realizamos, también sin turnos o con turnos, los lunes yo estoy acá para atenderlos. Bien. Y en tu caso particular, ¿qué es lo que vas a desarrollar en este lugar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo estoy al frente del curso de maquillaje, voy a dictar los cursos los días miércoles, de mañana y de tarde. Pongo dos horarios para comodidad de la gente. Tampoco tengo una edad para dar el curso, no hay problema. Incluso también para hombres, que también le gustan algunos hombres maquillar, no hay problema. Bueno, yo voy a enseñar maquillaje social para eventos, novias, madrinas. También voy a trabajar acá, como dicen las chicas, por si quieren venir a maquillarse. No hay ningún problema. Exacto, todo en un mismo lugar, ¿no? Ofreciendo un servicio diferente para quienes quieran, digamos, de alguna manera aprender, pero también hacer uso de las habilidades de ustedes sobre todo. En estos tiempos donde seguramente el objetivo particular es la salida laboral, ¿ustedes lo piensan desde ahí también para el tema de los cursos? Sí, porque es una salida laboral rápida. Hoy en día todo el mundo tiene eventos y se peina, se maquilla y bueno, depilarse, obvio, sí o sí. Así que bueno, los invitamos a todos a acercarse, si se quieren inscribir, le vamos a dar los horarios de los cursos, o también si se quieren acercar los fines de semana, que va a estar Nora, nos llama ella si se quiere depilar a alguien o maquillar, no va a haber ningún problema. Exacto. Nora, ¿qué duración tienen en general estos cursos? Bueno, el más largo es peluquería, que son 10 meses, generalmente con el curso de peluquería. Después, si se quieren especializar en alguna cosa de peluquería, son otros tiempos más, ¿no es cierto? El curso más largo es 10 meses peluquería. Ya el de las chicas es un poco más corto. Así que todos aquellos interesados, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Hay algún teléfono de contacto? La dirección es esta, es Sarmiento 582.
O sea que estamos, siempre hay alguien acá. Y si no, bueno, está, yo te doy mi celular, que es 154-462-07. Después está el de Raquel, que es 593419. Y el de Maricel, 532-317. Exacto, para cada una de las especialidades. Sí, pero así esté una o la otra, así sea para cualquier especialidad, la vamos a ver informar cualquiera de las que estamos acá en ese momento. Bien.